Buenas noches, feliz y agradecida del creador de que nos reencontremos una vez más en Visión Directa. Sean todos bienvenidos. Informaciones de interés registradas en los últimos días les presentaremos como de costumbre. Además, les presentaremos reportajes de corte religioso, histórico, cultural y turístico con motivo de la Semana Santa. A continuación, las imágenes y las declaraciones que formarán parte de nuestro contenido. Llamamos a la conciencia de la población que lo hagan con prudencia, que manejen con prudencia. Estaremos día y noche patrullando las calles, los balnearios y los ríos. Los autobuses hasta ahora se están llenando cada 10 minutos. Es uno de los monumentos más importantes de Santiago y por eso tenemos visitas frecuentes de turistas que vienen a visitar y a conocer nuestra Catedral Santiago Apóstol. Iniciamos las informaciones. El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de Santiago dio inicio desde este pasado jueves a las 12 de la tarde al operativo Semana Santa 2022 con la participación de 5.000 voluntarios y 41 puestos de mando ubicados en autopistas, avenidas y calles de la ciudad, así como en balnearios. Los mismos están dotados de ambulancia y personal paramédico para atender las posibles emergencias. Hasta el momento, las autoridades han reportado un comportamiento comedido de la población sin mayores tragedias a reportar, salvo algunos accidentes de motoristas, retención de vehículos por transitar sin los debidos permisos o por no porte del casco protector. Estamos preparados para evitar que ocurran situaciones. Llamamos a la conciencia de la población que lo hagan con prudencia, que manejen con prudencia, porque nuestro personal está por ahí. Nosotros tenemos 141 puestos en la provincia de Santiago con 121 balnearios que tenemos disponibles. Los balnearios prohibidos que tenemos son 121 en Santiago, producto de que estos balnearios siempre han estado prohibidos porque hay lugares que están debidamente señalizados, identificados aquí en Santiago. Tenemos lo que es todas las presas. La presa Tavera, la presa de Bao, de López Angostura, la laguna de Matanza. Desde la Dirección Regional Cibao Central de la Policía se ha informado que continúan los operativos mixtos con el Ejército Nacional para salvaguardar vidas y proteger propiedades. Estaremos día y noche patrullando las calles, los balnearios y los ríos en interés de minimizar los actos delictivos. Y con las demás instituciones coordinadas por el COE, lograr mitigar también los accidentes en las carreteras, porque la unión hace la fuerza. Desde el aspecto de salud, los hospitales de tercer nivel han sido reforzados con personal en las emergencias y áreas de trauma. En el caso del Hospital Estrella Ureña, se aperturó desde el miércoles una jornada de donación de sangre para prever el líquido vital en caso de necesitarse en accidentados o otras situaciones de salud que lo ameriten. Médico, estamos preparados y está tranquila la emergencia, para que la población también esté tranquila, que cuando se traslade, utilice toda la medida del lugar. Y aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad, les recomendamos que se queden en su casa llevando su tratamiento para evitar que entonces puedan ocurrir algunas condiciones especiales que se ven expuestos. Las autoridades demandaron de la población a mantener el cumplimiento de las disposiciones, así como a ser respetuosos y comedidos de sus vidas y las de los demás al conducir en las calles.
Las paradas de autobuses de la rotonda de la Ensanche Libertad aquí en Santiago, que se dirigen hacia los pueblos de la línea noroeste como Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón, lucieron con un flujo bastante considerado de pasajeros desde el pasado jueves, contrario a lo que sucedió 2 años atrás en medio de los altos contagios por COVID-19. Un dato importante a destacar es que cada 10 minutos los autobuses se llenaban de pasajeros. Los precios de los pasajes se mantienen estables, no han experimentado nuevos aumentos. En las paradas se mantienen apostados personal de la policía, ejército y DGCET para viabilizar el tránsito y proteger a los vacacionistas en las terminales. Los autobuses hasta ahora se están llenando cada 10 minutos. Cada 10 minutos están teniendo salida. La que más dura son 20 minutos. Tenemos suficientes autobuses, como lo expliqué anteriormente, y tenemos la suficiente capacidad de asiento para darles respuesta a nuestros usuarios. Que mucho hay flujo de pasajeros, hay mucho. Mucha gente está bajando por abajo, para su pueblo, su campo. En tanto, pasajeros manifestaron que se mantendrían en las casas de los familiares, donde se dirigirían para tener un buen descanso y mayor respeto por la Semana Mayor. Yo voy a Mamelos Hidalgo. ¿Cómo piensa celebrar Semana Santa? Yo no pienso hacer celebraciones. Pero se van a quedar en la casa, ¿qué van a hacer? Yo voy para la familia mía para allá. Bueno, espero que sea todo normal, tranquilo en casa. A descansar, familia. Hacemos la bicholita con dulce, vamos a un río, en familia. Ya este Sábado Santo el flujo ha bajado en más de un 40%, pero aún algunos deciden viajar a otros pueblos del norte para aprovechar el fin de semana y visitar familiares o balnearios. Personal de organismos de emergencia recuperaron el pasado miércoles santo el cuerpo de un menor de 15 años que murió ahogado en las aguas del canal de riego Ulises Francisco Espaillat de Santiago Oeste, momentos en que se disponía a lavarse los pies en estas aguas luego de salir de una ebanistería donde laboraba. El menor era residente en el sector La Piña de Cienfuegos. El muchacho trabajaba supuestamente ahí en esa banistería que está ahí al frente allá. Supuestamente salió y quiso lavarse los pies en el canal y lamentablemente rebaló. Y lamentablemente cayó en el canal y no ha salido más. O sea que se ahogó. Él trabajaba allá en el taller de banistería y posiblemente se cayó en el canal ahí para lavarse los pies. Las labores de rescate permanecieron por espacio de 5 horas. Una juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso 8 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra 8 de 39 implicados en la supuesta red de cibercrimen transnacional desmantelada por el Ministerio Público por medio de la Operación Discovery. La juez Iberti Polanco dispuso prisión preventiva a los autores intelectuales y dueños de call centers. En tanto, dispuso impedimento de salida del país, colocación de grilletes y presentación periódica contra los 31 imputados restantes. Además, acogió declarar el caso de complejo. La medida deberá ser cumplida en distintos centros penitenciarios del país. El Ministerio Público demostró que sí habían presupuestos suficientes, le fue rechazado la solicitud que ellos hicieron de que no habían víctimas en el proceso y el tribunal tuvo bien acoger la decisión. ¿Pero cuándo para todo la prisión? ¿Cómo así? Se le dio la prisión preventiva a todos los autores intelectuales y a los dueños de los call centers. ¿Cuánto en total? 8 prisión preventiva en total. En tanto, defensores manifestaron que quedó evidenciado por medio de esa decisión las imputaciones sin fundamento en contra de la mayoría de los acusados. Ha sido una gran pérdida para el Ministerio Público, toda vez que solicitó 39 prisión preventiva y la jueza solamente impuso prisión preventiva a 8 de los imputados. No especifique que el Ministerio Público iba a pasar la vergüenza de su vida y que nada más era un caso para 10 personas.
y ellos sometieron a 39. Debe haber una sanción. El órgano acusador indica que el grupo cometió extorsión económica y sexual contra ciudadanos residentes en Estados Unidos mayores de 80 años. Se recuerda que la red fue desmantelada el pasado 2 de marzo mediante allanamientos en varios puntos del país. La Dirección Nacional de Control de Drogas, junto a la Armada Dominicana, coordinados por el Ministerio Público, desmantelaron alrededor de 1.613 paquetes de presumible cocaína en las costas de la provincia de Peravia. En un primer operativo que inició en horas de la mañana del pasado martes y concluyó en horas de la tarde, los agentes de la TNCD y efectivos de la Armada montaron una vigilancia en un área boscosa de la comunidad Quijada Quieta del municipio de Matanzas en la referida provincia, tras recibir informes de que varios individuos pretendían movilizar una indeterminada cantidad de drogas. Aquí las autoridades apresaron a 4 hombres y ocuparon 21 sacos conteniendo 833 paquetes de la sustancia. En una segunda operación que inició la noche del martes y terminó la madrugada del pasado miércoles, las autoridades incautaron unos 780 paquetes, presumiblemente cocaína. En esta operación resultaron apresados 3 hombres, 2 colombianos y un dominicano. Falleció uno de 2 agentes policiales que resultaron heridos de bala por parte de desconocidos momentos en que transitaban por la autopista Joaquín Balaguer aquí en Santiago. El occiso es el sargento mayor Edilio Francisco Gómez, quien fue herido en el tórax junto a un compañero de la institución del orden momentos en que se dirigían a asistir una emergencia del 911. Ambos fueron impactados por 2 hombres hasta el momento desconocidos que se presume habían cometido un atraco. Parientes en medio de la desesperación por la pérdida demandaron justicia al tiempo que lamentaron los altos niveles de delincuencia que le arrebatan la vida a gente de trabajo. No aparece nadie quien dé la cara, nadie. Hoy nosotros estamos, vea solo, vea cómo estamos nosotros, nada más con el dolor. Y vea a mis hijitas cómo están todas tiradas y que dan pena. Porque no se ha aparecido un alma aquí que nos dé la cara. ¿Usted no entiende? Entonces nosotros queremos justicia. Yo quiero que la muerte de mi esposo no quede impune. Yo quiero que hagan justicia y que el gobierno ponga mano dura en esto. Porque nada más se habla cuando el policía le hace algo al delincuente, pero no se habla. Yo estoy enferma y él me estaba atendiendo. 5 muchachas hembras que ahí tiene. Eso es lo que yo quiero, que me le hagan justicia. Justicia que yo quiero que me le hagan. En tanto, el director regional Cibao Central de la Policía, Ernesto Rodríguez García, manifestó que este crimen no quedará impune. Ante este acto bochornoso de delincuentes desaprensivos que juegan a poner en peligro, a matar, a sacrificar ciudadanos y policías servidores de nuestro país. Nosotros aseguramos, con Dios delante, dar con esos delincuentes. El sargento mayor había procreado 5 hijas con su esposa, 4 de estas aún menores de edad. En tanto, el agente herido, un sargento, permanece en condiciones estables de salud. Continuando con informaciones policiales, la Dirección Regional Cibao Central de la Policía justificó el accionar de varios agentes de esta institución en medio de una intervención por contaminación sónica en el sector en Sánchez Bolívar de esta ciudad de Santiago, donde se observan forcejeos de los agentes con ciudadanos y además uno de los agentes golpea en la cabeza con un tubo de hierro a un hombre que ya estaba detenido en una unidad vehicular, mientras que otro lo lanza al suelo. El vocero policial Alejandro García manifestó que los agentes fueron agredidos por los ciudadanos al momento de ocuparle una bocina, resultando un cabo con varias lesiones. El dueño de la jipeta color blanco que tenía la música se subió encima de la unidad vehicular de la Policía Nacional donde se había montado las bocinas, pretendiendo evitar que la Policía Nacional realizara el trabajo. En esas circunstancias, los moradores que estaban alrededor de la música adoptaron una posición agresiva contra la Policía Nacional. Residentes del lugar aseguraron que el hecho se registró próximo a las 8 de la noche del pasado miércoles, pero que desconocen causas
porque se resguardaron en sus casas. No se pudo obtener la versión de los miembros de la familia implicada porque se hallaban en sus respectivos lugares de trabajo. Residentes de la urbanización Tomén junto a ambientalistas del municipio de Puñal denunciaron el supuesto arrendamiento de 994 metros cuadrados de un área verde que colinda con los arroyos Nibajito y Bambú de esta demarcación por parte de la sala capitular del municipio de Puñal. Manifestaron que bajo ninguna circunstancia permitirán sean despojados del espacio natural que alberga árboles de más de 30 años, que inclusive algunos ya han sido cortados. Como arrendamiento, entregarle parte del área verde a un señor ahí que quiere utilizarla. Como ustedes saben, tanto la ley 176.07 que regula todo lo que es la área verde y todas las utilidades del ayuntamiento, pues establece claramente que las áreas verdes son inviolables. Estamos protegiendo un pulmón de la provincia. Berkis, si tú me podías verificar, es uno de los más importantes frente a la cantidad de cemento que se pone cada día en esta ciudad. Manifestaron que esta área verde es la mayor zona de amortiguamiento del municipio de Puñal, por tanto, debe preservarse como un bien natural de la urbanización Tomén. La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago se mostró a favor del fondo de más de 2.000 millones de pesos destinados al sector salud privado, ya que a su entender el mismo permitirá renovar la estructura de centros, especialmente en provincias donde el sistema hospitalario está desfasado. Por otra parte, el presidente de la entidad empresarial, Sandy Filpo, manifestó que la ASIS no adoptará posición ante la aplicación de tasa cero a aranceles de 67 productos alimenticios básicos porque sus socios, parte son afectados y otra parte es beneficiada. Nosotros apoyamos el que esos fondos sean destinados para que se renove la infraestructura hospitalaria. Fíjate que en la pandemia, todo el que iba, aparte de Secanor y de la Plaza de la Salud, todo el que iba con COVID se tenía que ir a Punta Cana, se iba a Punta Cana, producto de la no habilitación o de la no renovación de la infraestructura hospitalaria de Santo Domingo. Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, además hizo llamado al Congreso a la aprobación urgente de la Ley de Digitalización Judicial para la agilización de procesos legales empresariales.